Bienvenidos al canal de soloplantasmedicinales.com. A continuación, propiedades y beneficios del jengibre. El jengibre se le atribuyen tantas virtudes y cualidades saludables que prácticamente se puede utilizar para cualquier afección. En China es famoso como medicina primaveral, pues produce sensación de renovación, buena para combatir la depresión y el exceso de colesterol. De la familia de las gingiberáceas existen otras muchas variedades con usos culinarios, medicinales o afrodisíacos. Esta raíz se usa fresca o seca, en ambas formas. El jengibre es aromático y picante, es estimulante y carminativo. El jengibre fresco contiene más agua y es más saludable en polvo, es más penetrante. El jengibre causa sudor, enciende, neutraliza toxinas y ayuda en la digestión, absorción y asimilación de los alimentos. Alivia la inflamación de la garganta, resfriado común, congestión y problemas de sinusitis. El té de jengibre seco se puede tomar con miel. Es el mejor remedio doméstico para problemas de tos, la nariz tapada y la congestión. Para aliviar los dolores de cabeza se prepara una pasta con media cucharadita de polvo de jengibre con agua. Se calienta y se aplica sobre la frente. Esta pasta causa un ligero ardor, pero no quema la piel y alivia el dolor. El jengibre también se usa como especie para cocinar. Es especialmente útil en épocas frías. Hace la comida más ligera y más fácil de digerir. Ayuda en la limpieza de los intestinos y promueve la peristalsis. Se aplica externamente sobre las articulaciones y músculos doloridos. Ayuda a la circulación y alivia el dolor provocando la liberación de energía estancada. Para dolores del cuerpo se recomienda un baño de agua tibia con jengibre. Se coloca el jengibre rallado en un pedazo de tela que se ata a la llave de agua caliente para que fluya a través del jengibre. Esta agua alivia el dolor, tiene efecto refrescante y relajante. Este video está realizado para fines informativos y antes de intentar algún remedio consultar a un médico o experto en plantas medicinales. Espero que el video sea de tu agrado. Apóyame con un me gusta y suscríbete a nuestro canal para futuros videos. También no olvides visitar soloplantasmedicinales.com.